El proceso del Quiero ser maestro 6 viene en marcha desde el año 2017. La presente administración, al tomar la responsabilidad de dar continuidad a este proceso, realizó un análisis de cómo se venía ejecutando el mismo y se identificaron las necesidades de hacer algunas mejoras al sistema y al procedimiento que se sigue para ejecutar la selección de docentes en el magisterio fiscal. Ha requerido inicialmente dos procesos macros que han significado la reforma al reglamento que regía los concursos del Quiero ser maestro 6 y además unas mejoras en el sistema informático que a través del cual se realizan todos los procesos de selección de maestros. Terminada la etapa de elegibilidad, que fue la primera del concurso en diciembre del 2018, para el 2019 se han ejecutado varias mejoras al Quiero ser maestro. Le agradeceré al compañero pueda adelantar una lámina más, por favor. La siguiente. Como ustedes pueden ver, hasta el 2017 se realizó la etapa de elegibilidad y a partir del 2019 vamos a ejecutar la de méritos y oposición. Las mejoras que se han hecho a este proceso tienen que ver con aspectos fundamentales que garanticen una mayor asignación de vacantes a los docentes que tienen la condición de elegibles. Tenemos en el sistema aproximadamente 33.000 elegibles del Quiero ser maestro 6 y 15.700 vacantes que entrarán a concurso. Lo que se ha realizado en cumplimiento a este proceso es, en el proceso anterior, los maestros seleccionaban para poder acceder a una vacante en base a una serie de códigos, una partida a nivel de distrito. Actualmente, los maestros van a disponer de la información que les diga en qué institución educativa existen vacantes a nivel de circuito, distrito, y es a la institución educativa y a la vacante disponible a la cual los maestros van a calificar. La asignación se realizaba también de acuerdo primero a la preferencia que el maestro había escogido entre las opciones de vacantes a las 5 que él podía calificar. Actualmente el sistema garantiza que es el maestro que mayor puntaje obtiene en el proceso y luego la selección de su preferencia al que se le asignará la vacante en el caso de alcanzar las condiciones que le atribuyan el ganar una partida en el magisterio fiscal. El distrito, por ley, es quien administra las partidas de docentes en el territorio y en este caso los docentes ganadores de concurso anteriormente eran asignados a instituciones educativas a criterio de los distritales. En este momento, al hacer una asignación a institución educativa, lo que se plantea es darle al maestro que ha escogido una vacante en determinada institución educativa no menos de 2 años de permanencia en dicha vacante y solo en condiciones de que el distrito justifique la necesidad de mover al maestro por razones de fuerza mayor, el maestro podrá ser movido de la vacante a la cual aplicó. La asignación de puntajes en la evaluación práctica, ustedes saben que los maestros tienen que en la etapa de méritos y oposición dar una evaluación práctica de clase. Esa evaluación se realizaba en los tribunales y se registraban las notas manualmente, luego se ingresaban a unas matrices y desde ahí se migraba al sistema. El momento en el presente concurso, todo este proceso ha sido automatizado. Tenemos un aplicativo a través del cual los tribunales van a calificar de manera inmediata la clase demostrativa de los maestros y el momento de concluir y firmar el acta e ingresar al sistema, cerrar el sistema del aplicativo, pues los docentes recibirán a su correo electrónico la nota que han obtenido en la clase demostrativa. Todos estos esfuerzos que hemos hecho durante estos meses significa darle mayor transparencia al concurso y darles a los maestros la mayor tranquilidad de que el proceso se va a ejecutar con todas los controles de rigor y con toda la transparencia que un proceso como este requiere. Adicionalmente, el proceso no cumplía en anteriores fechas con el tema de la apelación establecido en la ley. Hoy se ha considerado que el proceso va a considerar las apelaciones a las resoluciones de ganadores y esas apelaciones serán tratadas por las juntas de resolución y
cuando se dé la confirmación de la vacante o se dé la revisión de la vacante, el sistema vuelve a correr la información para garantizar que sea el docente de mayor puntaje el que alcance la vacante en el Magisterio Fiscal. Consideramos que estos esfuerzos que hemos realizado internamente en el Ministerio de Educación lo que buscan es perfeccionar el proceso, garantizar a los maestros que han esperado durante varios meses el que van a tener un proceso transparente, un proceso que les va a dar las mayores oportunidades para alcanzar su aspiración de llegar a contar con una partida en el sistema fiscal de educación. El proceso pone a disposición 15.719 vacantes. Contamos con 34.386 elegibles a nivel nacional y se inicia el 25 de junio, es decir, el día de mañana, se abre el sistema para que empiece la etapa de registro, validación, méritos e inscripción. Esta etapa durará hasta el 4 de julio y luego se irán cumpliendo las siguientes etapas: convocatoria a la evaluación práctica en la última semana de julio, postulaciones a mediados de agosto, publicación de resultados de ganadores a fines de agosto, apelaciones a inicio de septiembre y la resolución de ganadores a fines de septiembre. No tenemos fechas exactas en virtud de que no sabemos cuántos docentes van a realizar el registro, validación de méritos de inscripción y en función de la cantidad de docentes que realicen este proceso se irán ajustando los cronogramas con fechas más específicas. Se ha dado inicio ya el día de mañana al proceso, estamos listos como ministerio. Pues aspiramos realmente que todos los docentes del país que van a recibir en sus correos la notificación de la convocatoria, los elegibles, pues estén informados para que puedan empezar el proceso. El gobierno de todos.